un ratero, un tipo que siempre ha hecho porquerías en el PAN, y me fuiste a pedir que hiciéramos un pacto, ¿sí? Y que por favor, por el bien de Jalapa y todo tu rollo, que fue pura mentira, ¿ok? Ese es un tema. El otro tema es lo que estás haciendo en el Congreso. Ese es otro tema. Tú no lo confundas. Son dos temas completamente distintos, ¿de acuerdo? Entonces quiero que en este momento me enseñes tu hoja, a ver dónde están tus listas de asistencia, a ver dónde está el acuerdo y a ver en base a qué te estás basando para eso, por favor, porque ese es un recurso que nos pertenece a todos, no es tuyo, muchacho, nada más te lo digo, no, no es tuyo. Pues ahorita me enseñas, ¿dónde está? Te lo voy a llegar. No, no me lo voy a llegar, ¿dónde está? ¿Para qué? ¿Para que mañana te lo firme? No, mijito, ¿dónde está ahorita? Enséñamelo, enséñamelo ahorita. No, con todo respeto a nada, nunca he tenido respeto por nadie, ni por ti mismo. Bueno, llego, ¿qué me importa aquí si asisto o no? ¿Para oír tus tonterías? ¿Para escuchar todas las burradas que dices? No, Sergio. ¿Sí? Pues entonces, eres un pobre tipo. Abierta. Bueno, ¿dónde dice ahí? ¿Trae la puerta abierta? Claro, por eso no te desconozco a ti como coordinador, pero no voy a dejar de ser panista por ti. Entonces, ¿quién te sientes? ¿O qué te crees? Entonces, bueno, por favor, entonces ya, ubícate. Ubícate, por favor. No, 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 ninguna licencia correspondiente. A mí ahorita me dicen, ¿qué cosa es tu transparencia? Poniendo a tu amigo chico, un tratante de mujeres, para estar llevando a tus fiestas, borracheras y drogas, eso es, no me digas, Sergio, por favor, ya, habla y sé un hombre, ya no es un mocosito, ya, le dio la vida una oportunidad, asúmela como tal, conviértete en un hombre, por favor, Sergio, ¿sí? Y deja de robarte el dinero de Veracruz y de nosotros los diputados, por favor, con esa falta de transparencia que haces nada más a tu modo, ¿sí? Porque si hay dinero para el velódromo, para tus casas de enlace, si hay dinero para lo que te da la gana y para tus fiestas, si hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha, para eso sí hay dinero. Lo que no hay dinero es para el autismo, ¿sí? Para el foro que se está haciendo autismo, para eso no hay dinero. Para el acuerdo que se hace con UV, para eso no hay dinero. Para todas las cosas que son de cosas del Congreso, para eso no hay dinero, ¿sí? Entonces, bueno, enséñame ahorita. Ahorita enséñamelo. No, porque lo debes de tener en algún lugar.